Hieras, Rimworld, magos desterrados. Continuamos con las aventuras de Regina, Cat, Cucaracha, Morton y todos los demás que ya no van a ser tan importantes. Aunque bueno, yo hay que hacer una mención especial porque Sholy es que estéticamente es un personaje que me encanta, que me estoy dando cuenta. No los hemos armado. Y luego tenemos a Chavalín. Chavalín está aprendiendo de Morton. Madre mía, pero si a Morton no lo quiere nadie, Chavalín, pero tú qué te has fumado. Morton, ¿cómo estás partiendo las rocas si no tienes manos? Chavalín, cállate, no me preguntes cositas que no tengo respuesta. Chavalín, ¿te cae bien Morton? Es algo que me sorprende. No te cae bien nadie. Hostia, es un puto hater el chaval este. Me cago en su puta madre. Es un nervioso de la vida, tío. Chavalín va a traer problemas. Chavalín va a traer problemas, lo sabemos todos, pero bueno. ¿Qué no trae problemas en Rimworld, eh? ¿Qué no trae problemas? Bueno, a ver, este animal muerto, deberíamos sacarlo de aquí, por cierto, claro. Que el otro, eso me lo habéis comentado hace unos capítulos. Yo podéis comentar en cualquier capítulo, no hace falta que comentéis en el último, ¿vale? Que yo lo voy leyendo todo, más o menos. Hay que quitar lo de cadáveres frescos, ¿vale? Así traerán aquí los cadáveres muertos. Y los frescos los van a dejar por aquí para ser triturados. El almacén está petado de la vida, ¿eh? No hay otro nombre para esto. Así que tenemos que enchufar. Hostia. Un poquito de aquí. Aunque sea. Hacemos lo que podemos, ¿vale? Estamos construyendo las habitaciones, que va a quedar chulo. Estamos construyendo también lo que viene siendo el comedor. Lo que pasa es que nos quedamos aquí con el muro de arenisca out. Y por cierto, mods, me lo estáis preguntando también por varios capítulos. En el capítulo 3, el del monje. No recuerdo exactamente el título, pero el del monje. No sé qué del monje, el monje asesino o algo así. Ahí, justo al principio del capítulo, lo explico, ¿vale? Bueno, los enseño, básicamente. No hay nada que explicar. Simplemente enseño todos los mods que tengo puestos, ¿vale? Vamos a cosechar, porque pone aquí que hay poca medicina, aunque son 11. Ah, y también me dijisteis que les... Hostia, a ver cómo me dijisteis. Me disteis el pro tip de que no les ponga el permiso de... Aquí está. De las medicinas buenas. Tenéis toda la razón del mundo en eso, ¿vale? Porque así guardamos las medicinas buenas, que habíamos encontrado un par, o algo así, creo. No me acuerdo, ¿eh? Para cuando haya serios problemas, que los va a haber. Aquí tenemos magicitina. A ver. Ah, pues lo había dicho bien, calla. Es que lo dices... Herramientas para el tema de la magia. Bueno, ¿estamos investigando o no? Ah, no estamos investigando, cierto es. Vale, quería investigar las armas arcanas estas para ver un poquito el rollito, ¿vale? Y sí que deberíamos chequear un poco el leveo, ¿no? Porque hay un punto disponible. El proyectil ígneo lo vamos a levear en fuerza. Con esta que usamos, tenemos aquí, por aquí, aptitud, también velocidad de recuperación del aguante. Es que hay estamina en el juego, ¿eh? Disminuye el coste de aguante de todas las habilidades. Vale, el aguante, no, se debe referir al cooldown, ¿no? O no, como su maná, el maná debe ser. La estamina y la resistencia, aumenta el aguante máximo. Entrenamiento espadachín, dominio de la hoja. Cada nivel requiere 2 puntos de habilidad para entrenar y mejorar los rasgos de la clase. Más precisión y más movimiento. Y si lo vas subiendo, también te sube el colapso mental, ¿eh? El umbral. O sea, lo haces más bueno, pero lo haces más zumbado de la cabeza, tío. A mí el salto este me encanta, tío. Probabilidad de golpe crítico en un 15%. Hostia, vete ahí. Crítico... Nos queda un puntito. Aumenta el coste. Disminuye el coste de aguante. Aumenta el radio de corte fulminante en 0,5 casillas por cada nivel de habilidad. Es que esto debe tener fuego, amigo, ¿eh? No te lo pierdas.
Debe tener fuego, amigo. Voy a subirme un punto en aptitud también. A ver, no está pasando nada, nada malo, ¿vale? Estamos construyendo aquí porque, bueno, colapsamos con lo que vienen siendo los de granito. Y nos estamos fumando los de pizarra. Es un poco... ¡Wow! Hay mucho trabajo, ¿eh? Morton no va a parar. Quizás de esto deberíamos sacarnos un par, ¿eh? Incluso. Un par de estaciones de estas. Ahora estás haciendo arenisca, ¿no? Si me corre más prisa... Hombre, si chaparais... A ver... Voy a decirle... No voy a permitir más... Y que se centren en esto, ¿vale? Primero. Más que nada porque así ya terminamos un par de habitaciones y los podemos llevar para allí. Sobre todo a Shorty, que es un pesadillo de la vida, tío. Y necesita una habitación muy guaparda. Y empezará lo que viene siendo la decoración. Porque el juego tiene mucha decoración, tíos. Podemos poner marcos y single frame, ¿veis? De acero y tal. Cositas que dejen las puertas más bonitas, ¿no? Porque parecen un poquillo ahí un arco. Or no, fence with aesthetics in mind. Buah, mira, una valla así. Podemos poner. O sea, haremos nuestro calabozo, ¿eh? Haremos un calabozo, gente. Medieval Gate, mira. Y unas murallas. Buah, podemos meter muchas cosas, tío. Va a estar muy guapo el juego, tío. Es que a mí me mola más la ambientación de fantasía que la ambientación así como posapocalíptica. ¿Sabéis? Por eso me he motivado a hacer la primera serie que hago de este juego y la hago con 30.000 mods, pero es que a mí me motiva mucho más jugar en... O sea, que Rimworld está muy guapo, ¿eh? Me está gustando mucho, por eso he decidido sacar una serie al canal, pero sí que es cierto que el mundo posapocalíptico, pues, no me llama tanto. No me llama tanto. Con armas, robots y tal. Me llama más ese nuevo DLC que van a sacar, que dicen que va a ser así con tintes lovecraftiano. Va a molar un montón, la verdad. Eso sí que va a molar. Dios. Qué manía, ¿eh? Se ponen ahí a... Tenemos tres constructores, que no está nada mal. Ahí terminamos, van a poner techo, tal. Habrá que meter suelo. Quizás de momento metamos suelo de madera. Y ya lo iremos cambiando. ¡Chavalín! ¿Dónde va el chavalín? Ah, claro, que le hacemos... Es verdad, le hacemos mover cositas de sitio. Eso está... Perfecto y maravilloso. Y bueno, vamos a upgradear un montón lo que viene siendo el nivel. Wait. Wait, ¿dónde va? Wait. No me cae bien, Wait. Wait mueve cosas. Wait mueve cosas para aquí, para allí. De crafters, ¿cuántos tenemos, tío? Porque sastrería, forjar... Tenemos tres, ¿no? Es lo que os digo, ¿Dónde lo metemos, tío, esto? Aquí. Sí, de hecho deberían estar las dos aquí. Sería más eficiente, la verdad. Y una va a ser para granito y la otra para pizarra. Arrea. Pero bueno. Ahí tenemos esta habitación completada. Lo que ahora tocará, pues, poner suelo. Ya os digo, vamos a poner suelo de madera. Básico, también me habéis comentado, taméate el slime. Ya ves, tío. Para que te cague tablones cerca de casa. Estaría muy guapo, tío. Antes de que desaparezca, ¿no? Porque van y vienen las cositas. Tiene un 2% de enfadarse. A ver. Los slimes podrían atacar un... Bueno, probabilidad un 2%, sí, lo sabemos. Vamos a dejarlos por ahí, que vayan intentándolo, ¿vale? Que nunca está de más. Enfermedad, peste, cucaracha. Joder, cucaracha tiene la peste, tío. Ay. ¿Y esto qué? Necesita enfermedad buena, ¿no? Necesita tratamiento ahora. Inmunidad 2%, peste 3%. A ver, un buen médico, que tampoco sé cómo actuar exactamente. 8, 12, cat. Enamorar a cucaracha. ¡No! Ya está siendo atendido. Vale. No tenemos ninguna medicina buena, por lo que estoy viendo.
Se la han fumado, básicamente por eso me lo debíais decir, lo de... Surban, quita la medicina buena, porque... Mira. Pues con la peste. Con la peste que vamos. Hay un healer, tíos, en... Porque me miré la wiki, todas las clases de... De Rimworld de magia. A Chavalín le daremos una magia, ¿eh? Cuando sea... Cuando tenga 16 años o 18 le daremos una magia. No ahora, para no chetarlo todavía. Y se la pondremos con el... Con esto, ¿vale? Lo veo lore, tíos. Lo veo lore. Bien. Resina cortando árboles y tal. Podríamos... De suelos creo que tenemos para investigar, a ver. O flor. En media va. Rustic storage. No, flor. En teoría he puesto un mod, bueno, podemos meter alfombras y tal. He puesto un mod que metía muchos más suelos. Bueno, quizás debe ser esto, ¿no? Es que claro, es lo que os digo, como... Podemos meter suelo de bambú. Piso de madera robusta, ¿eh? Industrial. Nada, pero... No tal. Nos asaltan, gente. A ver. ¿Uno solo? ¡Cat! No me jodas, tío. Hermanos. Este no es mago, por suerte, y este tampoco. Uf, viene con armadura, ¿eh? Cago en la puta. ¿No vienen más? Que a veces, tío, te asaltan de... Vale. Te asaltan de dos... Tío, pero con... Puto Rimworld, tío. Y uy, ¿eh? Ok. A ver. Bueno, en verdad, ¿qué cojones? Estos nos atacan ya. Es que mira el slime, tío. Todo esto, claro, es que fue muy buen consejo que me disteis. Todo esto lo que podríamos hacer es tenerlo encerrado, pues, aquí. Y que lo cague todo aquí, tío. Tablones infinitos. No sé qué ha pasado, que no puede... tamear esto. No sé si es porque... A ver, lo voy a... Bueno, el resto... Hostia, es que eres tontísimo, tío. No has armado... Uy, qué tonto eres, tío, por favor, a veces. Equipar el hacha. Así, a lo loco, ¿vale? Equípate la pica. Y el chavalín, ¿pueden luchar los niños o no? No hay más armas. Vale, el chavalín lo vamos a dejar por ahí, aunque... Tiene tiro. Le haremos un arco. Vale. Morton, Kuka... Regina. Se me despiertan. Claro, cucaracha está en la mierda, ¿no? Bueno, da igual, tío. Bueno, aquí. Sí, vendrán. Uy, vendrán por aquí. Kat, ¿ves tirando para arriba? Les hacemos la envolvente, ¿eh? Les hacemos la puta envolvente, fieras, y a tomar por cleta la biciplanas. Dame pillar aquí un poquito de imagen, ¿vale? Un poquito solo. Pues ya sabéis. Espérate. Hostia, es que va fatal Rimworld para tomar imágenes, ¿vale? No os afecta, no os habréis dado nunca cuenta, pero... Muy incómodo, tío. Morton. Cucaracha. Encántale el arma. Regina. Se acerca. Barrido sísmico. ¡Hostia! Le ha dado de lleno, ¿eh? Torbellino. Bien, bien, Regina, bien. Ponte aquí. Métele otro aquí. Cucaracha, encanta. Cuerpo encantado, ¿no? Extremidades adicionales. Regeneración de mana. Es que hay uno que era para. Está activo y separado el encantamiento.
Es que había una que era de para tradear, perdón, tradear, regeneración de maná. Hechizo se mantiene, reduce puntos máximos. Desarma las barreras sociales. Vale, no. Este es. Para ti. Bien. Kat. Madre mía, Kat. La verdad que... Me distraigo, gente. Nos falta calle, ¿eh? Todavía con... con el jueguín. Nos falta calle todavía. Regina. Una bola de fuego aquí. Buena. Cucaracha. Pégale aquí. Morton. Pégale aquí. ¡Toma! ¡Grande, cucaracha! Ahora sí que te queremos. Te va a comer la peste, hermano. Te va a comer, pero bueno. Siempre has... Mira, ahora va a hacerlo. Que lo haga, tío. Kat, en verdad es nuestra luchadora. A estos los he armado, pero bueno, ya que hagan lo que quieran. Regina intentando disparar. Orlén, no te vas a ir, ¿eh? Se quiere ir ahora, está en azul ya. Por culo, cabrona. Tu pan me lo quedo y tu arma también. La ropa, no. A ver, estos. Pa vuestras cosas. Bien, y cucaracha. Tú te vas a ir a la cama, que era el jodido, ¿no? En realidad. Tiene la peste leve. Mordon. A ver. Hostia, que es mago este, en verdad. ¿Es un mago qué? A ver, personaje. Es una niña abandonada, cuentacuentos. Cronomante, grande. Está en sintonía con la magia de adivinación y manipulación del tiempo a través de la visión arcana. Ella es capaz de ver la realidad tal y como era o como podría serlo. Kick Slipper. Multiplicador, vale. Doesn't need as much. Vale, no necesita dormir mucho. Y es. Es a melee. Todo el mundo es a melee, ¿eh? Buena crafter. Buenos intereses por aquí. Bueno, está bien, menos constructora, pero no es lo que necesitamos ahora mismo. Stats, bien. Bien, 48 años. Es mayor, ¿eh? Es mayor. Aparte, llevas una armadura que se te va la pinza, ¿eh? Lleva un escudo incluso, ¿eh? De lo que le ha servido, ¿eh? Y una pica. Una pica militar. Cucaracha, te vas a curar. No tenemos cama, claro, cierto es. Mira, vamos a usar una de estas habitaciones nuevas porque si no esto va a ser... O bueno. O a Wade, que nos cae mal. Vamos a encerrar aquí a este. Cucaracha, te vas a curar. Morton, captura a este. Y a Wade, que nos cae mal, lo vamos a poner aquí. Sin suelo ni nada. Tomar por culo. Y ahí el techo, ya cuenta. ¿Vale? Ya cuenta. Más que nada es que como a este le tendremos que estar curando y dándole comida, alimentándolo, pues que esté por aquí en la zona de trabajo. Y ya está. Prisionero inquebrantable. ¡Fuck! Mierda. Eso era que no... Nada, ¿no? Lealtad inquebrantable. Lo puedo hacer esclavo, pero no. Cosechar hemógeno, liberar, ejecutar. Vamos a desvestirlo, pues. Y no le voy a dar, evidentemente, medicina ni nada. Le podríamos quitar un órgano, ¿no? Le podríamos quitar órganos. Operaciones. ¿Qué tal si me regalas un pulmón? Vale. Ahora se lo pongo, no te rayes. Un pulmón y un riñón. Tienes dos. Tienes dos, te sobran. Incendio. Al tonto este, nadie vendrá a pagarlo. A ver.
áreas. ¿Qué hace esto siendo de nuestra casa? Fuera, fuera. Hostia, el pan lo perdemos, pero bueno. Coleccionista de objetos arcanos. ¡Ojo! Uf, no tenemos dinero, pero este venderá crema fina, ¿eh? Podríamos reventarlo. Seguramente no reviente él. A ver, Kat, me estoy poniendo nervioso. Apaga un poco la situación que no veas tú. Bien, cucaracha, bien, 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 bien. Grande, cucaracha. A ver si venden... Hemos mejorado de nuestro estatus social. Con las nuevas incorporaciones. A ver, Wet. Buah, socialización 0. Y este es incapaz. 2. Bueno, como siempre... A ver, ¿cuál es? Este, ¿no? Comerciar. Vamos a ver qué nos vende. El problema es que no le podemos comprar nada. Vende múfalos, ok. Medicina. Ah, pues sí que tengo un par, de estas buenas. Cuidado, que tenemos un par de estas buenas. De Glitterwall. Mundo maravilloso o algo así sería. Pero bueno, es la medicina medieval, que le han cambiado el logo. Tenemos jade. Increíble, tenemos jade. Está explotando la cabecita. 7 de jade por 23. Me lo voy a reservar. A ver, es que tenemos 500 pavos. Lo bueno es esto, tiene grimorios y cositas, grimorios inacabados. Es que esto es para enseñarle. Entrena a un usuario físicamente hábil en las técnicas de combate únicas de gladiador. Hostia, le he enseñado. ¿Cuánto va? Vale, vale, vale. Es que esto lo podremos craftear incluso nosotros, Hechizo de mago. Estos creo que son hechizos de un solo uso. Vale, por ejemplo, evaporación. Enseña a un piromante a... Ah, vale, tiene que ser piromante y a imbuir la magia del fuego de tierra. Vale. O sea, estos se quedan, creo. Se lo enseñas y se le queda, pero tiene que ser de esa clase ya. O sea, tiene... Vale, no lo puede utilizar cualquiera. Gema de regeneración. ¿What? Una piedra mágica que puede ser utilizada para encantar un objeto con energía mágica. Esta gema puede usarse para imbuir un objeto aumentando la tasa de regeneración de energía de cualquier colono que lo lleve. Eso le ponemos... Hostia, esto es regeneración de maná. Se lo imbuimos a una armadura o un arma. Interesante, ¿eh? Una pierna, o sea, no, un pie, perdón, mecánico. O sea, las prótesis del juego aquí son distintas un poco, ¿vale? O sea, también hay, pero son distintas. Un sable de trumbo, un arco de trumbo, varita de fuego. Vale 500 solo. Como mola, tío. No me voy a gastar el dinero en esto. La Removal of Magic, Daño 5. A ver, evidentemente no está cheto. No quiero que esté cheto, ¿vale? O sea, no... No quiero que esté cheto. O sea, un arco pues puede hacer 4,5, 5 también, ¿no? O cosas así, por lo que recuerdo de un capítulo anterior que estuvimos mirando. Entonces... A este hay que ponerle... Hay que permitirle... La medicina esta básica, ¿vale? Y hay que buscar más medicina básica porque nos la vamos a fumar. Le quitamos un par de órganos y lo liberamos, ¿vale? ¡Sulvan! Ya. Es un poco feo, ¿no? El asunto. Vale. Que haga la puta cama para uno que lo hemos dejado tirado, la verdad. Wait. No me acuerdo ni de su nombre. Wait. Es como el de que la fuerza te acompañe un poco, ¿vale? El que era la gente de España o de Cataluña, o sea, el Pujol. Se parece un huevo, tío. Bueno, wait, ya tienes habitación, ¿eh? Pero no hay sueño. Duermes al fresco ahí con tus frambuesos.
¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y un poquito de bambú. Ahí, en plena natura. Mira cómo viene. Ahí está. Ya se cosecha el mismo. Bien, 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 bien. Ya tenemos comedor, ¿eh? Hostia, falta esta pared, pero... Vale. Cirugía fracasó. Vaya. Es complicado, ¿no? Conseguir... El riñón. Pues sácate el pulmón. Venga. Lo queremos, gente, lo queremos. Enfermedad, infección. Uy, se va a morir. Hay que quitarle las cosas rápidamente. Hay que quitarle las cosas rápido. Morton. Mira, chavalín. Limpiándole la habitación, eso sí. La infección le sube y más que le va a subir. Me preocupa más la... Ah, no, de cucaracha, perdón. La peste de este men. 40-42, ¿no? El tratamiento expira en 11 horas. No sé si lo vamos a salvar, ¿eh? Bueno, la peste no sé qué te hace exactamente. Tío, qué pena. Podríamos reventar a esta gente. Con mucho mago, ¿eh? Este tiene un pergamino por aquí que vete a saber. Llevan arcos que flipas de la parra. Pff, destello misil mágico. Quita, 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 quita. Reventarían, tío. Que me quedé un poco rayado con la bola de fuego que nos reventaron ahí el temilla súper fácil, ¿eh, gente? Nos reventaron tres paredes en un momento. Eso... A ver... Te dice mucho de cómo está la cosa, ¿eh? Las relaciones con House Oswin han cambiado. Ah. De menos 80 a menos 100. Bueno, si nos atacan igual, o sea... Yo me pregunto, ¿cómo se lo dice? ¿Por telepatía o qué cojones? ¿Sabes? ¿Cómo sabe? ¡Ojo! Lo tenemos, gente. Un riñón y un pulmón. Vale, ahora vamos a lo importante ya, ¿no? Operaciones. Hígado y corazón. Venga. Esto lo tendremos de reserva y así si... Y lo pone aquí. No entiendo nada, tío. Se escucha el clic, 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 cortar. Esto podría ser un poquito de miniatura, ¿no? ¿O qué? También ahí... Un poquito, sí. Podría serlo, sí. En fin. Cosechando, gente. Vale, conseguido. Hígado. Ha muerto. Tío, no lo han desvestido. Me cago en su puta madre. Aquí en teoría... Consumir, desvestir, cuentacuentos, no se puede recoger. Muy pesado. ¿Cómo que muy pesado? Habrá que desvestirlo, ¿no? Primero. Regina ahí durmiendo, el chavalena ahí que duerme con Kat. Yo pensaba... Sí. No sé. Morton mismo, tío. Atiéndelo un momento. Atiende a cucarachas. Sería una jodienda, que cura... Pero ¿por qué no usáis esto, tío? Si le he dado permiso, ¿no? Ah, no le has dado permiso. No le has dado permiso. Que se vaya a dormir. Gastamos la medicina buena con cucaracha. A ver, se le quiere, ¿no? Cucarachita. Vamos a usar a Kat mejor. Kat. Atiende a cucaracha un poco, va. Kat se lo quiere, Kat sí. Kat y Regina son las dos únicas personas que dicen, bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Está soñando con la peste. Calidad 118. A ver, esto debería, ¿no? Peste tal, inmunidad... Vale, la tiene más alta. Yo creo que con esto va, ya. No vamos a gastar más medicina buena con él. Cucaracha. Se está haciendo lo que se puede, ¿vale? No te rayes. Bien, vamos a empezar a acabar con el comedor. Unos suelos. Las habitaciones no corren prisa ahora por ahora. Bueno, esta sí va. Esta sí.
Si lo podemos ir acabando, pues mejor, tío. Y aquí molaría. Esto va a ser el comedor. No sé si. A lo mejor sea que se queda pequeño, ¿eh? Vamos a poner pizarra en el suelo. Van a tardar, pero sí. Vamos a poner pizarra en el suelo. Baldosas de acero me parece muy caro. Y esto va a ser la nevera. Ahí está. Ahí está. Vale, quiero probar de combinar. También vamos a talar más porque seguramente. Por cierto, el slime, ¿cómo va? Va, ¿no? ¿No? No lo han conseguido todavía. Vale. Catatónico, no me jodas. Pues sí, iba bien. Este 65, inmunidad 77. Conciencia máxima tal. Cat. Está. Hay que confiar, gente. Si se muere, se muere. Por noob, la va a palmar y ya está. Esto va a ser la cocina, ¿vale? La he hecho un poco más grande, sé que podría ser un zulardo, pero es que hay muchas movidas de la cocina, tíos. O sea, que agregan como mejoras. No la quiero llevar allí porque no hay suelo todavía ni nada. Queda fino, señores, mirad. ¿Entendéis, no? Cómo va a ir el rollete. Va a quedar finísima la cocina, Va a quedar que flipas. Bien. Bien. Esto se puede vincular ya. Vincular configuración. ¿Cuál manda? Pero esta, ¿no? A ver. Comida y tal, y aquí sí, ¿no? Esto no lo controlo yo, ¿eh? Me da un poco de miedín, tíos. No os voy a engañar. Y esto sí que genera calor. Pero claro. Yo, chavalín. No se puede recoger, muy pesado. ¿Cómo? Muy pesado. O sea, hay cadáveres que no podemos recogerlo porque son pesados. Pero qué co... Esto no me lo había encontrado nunca, ¿eh? Sin dueño. Aquí ya ni entra nadie, ¿no? Bueno. Me parece bien, me parece bien. Wait, aturdimiento. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Cicatriz mordida. Mandíbula fangs. Talons. Este está hecho mierda, ¿eh, Wave? Es que Wave está bastante hecho mierda. Órganos, alguien fue asesinado por sus órganos, cadáver podrido observado, prisionero inocente murió. Wait, no estás hecho para la vida medieval, ¿eh? ¡Ah! Cuidado. Vale, trozos de piedra. Este es el de granito. ¿Ok? Vale, pues lo vamos a quitar. Y vamos a poner aquí el de granito. Cortar piedras. El de granito. Y hacer hasta tener 300, no. Vale, esto lo que va a molar, gente, es que al separar el proyecto podemos decirle 240 y esto hasta 240 también, o 250 va. Ah, pero lo detecta igual, tío. Es que es una putada esto, tío. Es una putada, porque para... Esto es error del mod. Yo creo que al juego no le pasa eso, tío. Pues hacer siempre y hacer siempre, tío. Ahora detecta que tenemos 300 ¿de qué? De granito. Vale, pues el de granito... Que era este, creo. Sí. Lo suspendemos. ¿Vale? De granito tenemos un montón. Bloques de granito. De pizarra. Claro, de pizarra no estamos haciendo. De pizarra no estamos haciendo. Construir copia. Aquí va a ir otro.
Y este, que es el de... Este va a ser el de pizarra porque nos urge ahora mismo. Venga, arrea. Y que se pongan a trabajar. Esto va a ser un marrón, ¿eh? Va a ser un marrón que flipas. Granito, pizarra. Va a ser un marrón porque siempre estarán crafteando aquí. Encima tenemos tres. Va a ser... no sé si se os ocurre alguna manera de gestionarlo mejor. Pues va a ser perfecto. ¿Vale? Porque... Se ha liado un poco, ¿eh? No os voy a engañar. Que se ha liado un poquito bastante. Vale. Vamos allá. Mucha comida, la van a tirar por el suelo, pero luego la llevarán a Ley. Y esto también, hay que instalarlo, lo voy a instalar aquí. Perfecto. Vamos, let's go. Y esto no bajará mucho más, pero bueno, ahí estará, tíos. Luego, para no generar calor con las antorchas, podemos hacerlo con... A ver, esto es suelo de pizarra. Yo creo que ahora mismo solo quiero que hagan el de pizarra, ¿vale? Vale, perfecto. Y este está suspendido también. Este no está ni empezado. Así está bien. De momento que hagan de pizarra, porque hay que meter todo este suelo y hacer todas estas paredes. Así que vamos a decirles que transporten pizarra para acá también, para que se llene esto de pizarrita. Y bloques de arenisca hay por aquí. No entiendo muy bien porque hay bloques por aquí. Está en preferida. Voy a ponerlo en importante, ¿vale? Y que muevan los bloques y los dejen aquí, tío. Esto debe estar... contaminado. Esto no. Esto no está contaminado, tío. Entonces había uno. Necesita ropa de abrigo, el chavalín. ¿Más? Y le hicimos la chaquetilla. Que se vaya curtiendo la vida. Que se vaya espabilando. Pero bueno, cómo ronca el puto, ¿eh? Vale, a este ya... Lo podemos... Kaori, cuentacuentos. No se puede recoger. Es muy pesado, tío. No entiendo eso de que es muy pesado. Tendremos que hacer la... investigar los carros esos. Hay como unos carros, como unas carretas. Y a lo mejor el mod añade la mecánica de que necesitamos carretas para transportar cadáveres. Podría ser perfectamente. Mierda, tío. Ha habido un micro lagazo y... Se ha metido para acá. Bueno. Chavalín, ¿qué haces? ¿Limpiando? Limpio. Sulvan, estoy limpiando. Ay, chavalín. Te vamos a hacer un mago potente, de verdad, ¿eh? Mira, Shorty, cómo mueve el cotón por ahí. No nos cabe material casi, ¿eh? Pero bueno, por el suelo anda todo. Todo tirado. Bien, aquí... Winter Coat, ¿eh? Estamos en otoño todavía. Todavía nos faltaba ropa de invierno. Para que no la palmen. Shorty, me gustas mucho, pero estás rayándome la puta cabeza, ¿eh? Estás rayándome la cabeza que flipas, tío. Producción. También había... el iRack. Que vamos a chequearlo. Chavalín, le voy a dar la pica a esta. Equipar. Y a Wade, ¿qué le pasa, Wade? Está... No sé qué significa eso. Que estás en la mierda, ¿no? Significa... Ah, que está durmiendo. Es una Z de... Vale, vale. Hostia, Wade, ¿eh? Lo hemos puesto a vivir aquí. Lo hemos puesto a ir aquí dentro, pobre. En fin, whatever. Se puede hacer un cofre incluso, ¿eh? Que no van a guardar nada, ¿no? Pero está guay. Y hay más cositas. Hay muchas cosas, tío, para decorar. Va a quedar muy guapa la aldea.
No, Sulva, que es una torre. Todavía aquí en la zona de magia. Quiero hacer algo como circular, aunque no se puede, porque el juego es muy cuadrado, ¿no? Pero mirar de hacer algo que parezca más o menos circular. Seguro que hay algún vídeo por internet así. Circular Tower. Seguro. Vamos a pillar más. 15. 15 me parece mejor. Vale, lo cosechamos. El slime, pues nada. Es que Cat. Este animal ya interactuó demasiado. Vale, lo estamos intentando, ¿eh? De hecho. Lo que pasa es que somos muy malos con animales. No, no tenemos a nadie que destaque en adiestrar, tío. De hecho, cucaracha está en el pozo y tiene un 6. Cucaracha es el mejor. 7. Vamos muy mal, de adiestrar, tío. Mira que tenemos gente, pero debería ser como nuestro objetivo, tío. Shorty, aturdido. Debido al mal humor. Shorty. A Shorty se le ha ido la pinza. Shorty. Shorty. ¿Qué quieres que haga, Sulban? ¿Qué quieres que haga? Estate quieto. Es lo de los órganos, ¿eh? Comió en el suelo porque has querido. Jóvenes tristes. Es triste ver que los jóvenes tienen dificultades. Está preocupado por chavalín. Está preocupado por chavalín. Encima le han insultado. Me han insultado directamente. ¿Quién te ha insultado, tío? ¿Quién te ha insultado? A ver. Cucaracha, tío. Le cae mal cucaracha. Shorty, se ha cambiado la capucha, ¿eh? Ahora lleva uno así rosa, todo guaparda. Morton y Regina, ahí están, haciendo lo suyo. Los originales, gente. Bueno. Que Morton lo consideramos original, ¿o no? Uf, cómo me vicia este juego, tíos. Es que es una pasada, tío. Es puto increíble, tío. Qué bien hecho que está, por favor, tío. Qué puto bien hecho que está el juego, tío. ¿Cucaracha va a morir o no? Peste, leve. Inmunidad desarrollada, 34%. Entiendo yo que es lo que necesita, ¿no? Que cuando llegue al 100% estará curado. Vale. Bien, 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 bien. Lo hemos salvado, tío. Esto es oro, ¿eh? A la que pueda compro más. Se destruye. Bueno, creo que se ha estropeado un poco, se ha deteriorado por el hecho de que. Fijaos que cucaracha cae, tíos. ¿Y qué pasa, tío? Que no se craftea, ¿eh? No se craftean moviditas, tíos. Lo que sí que veo aquí, que tenemos arenisca. Podríamos hacer suelos de arenisca aquí. A ver, suelo. Vamos a ver. Arenisca. Ahí está. Pero empieza por hueta. Estás flipando. Estás flipando. Wade no se lo merece. Wade va a salir por ahí volando, tío. Tremendo viciaco el juego, ¿eh? Es increíble. El mote este me está gustando muchísimo. Hostia, mira, 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 mira. Tenemos mucha arenisca, ¿eh? Granito por aquí, granito por allí. Sulban, mete el suelo aquí de arenisca, ¿no? Porque quiero combinar paredes con suelos, tío. Esto es así. Vamos a ponérselo, va. Le entran lagazos, al juego. Le entran putos lagazos, tío. Venga, va. Lo de la pizarra. Pizarra. Hacer, siempre. No, no sé. Se ha deteriorado un poco lo que vienen siendo las dinámicas del trabajo, tíos. Fabricar, debe ser fabricar, ¿no? Tenemos a Cucaracha, a Morton y a Wade. Wade tiene un 4. Wade, no sé por qué lo tengo en cazador, sino. Wade cocina. Wade es malo en todo, tío, el puto, ¿eh? Ah, tenemos a Shortly que le ha petado la cabeza. También. A Wade le ha petado antes la cabeza. Eso, pues claro, quieras o no.
Deberíamos plantar lino también, ¿vale? Para hacer lino aquí. No depender solo del algodón. Pero claro, ahora no quiero aumentar la carga de trabajo, tío. Mira, ahora como se ha podrido, ya lo pueden tepear. Perdón, transportar, ¿no? Hostia, le ha tocado a Chavalín mover. Le ha tocado a Chavalín mover. Ahí está muy bien, ahí no lo ve nadie. ¿Y esto? Late Pebbles. Late Pebbles. No sé qué es, ¿eh? Late Pebbles, a green looking rock, touch chips. Easy. ¡Ah! Pedernal. Es como... Pedernal, pero ¿para qué? Hostia, ¿de dónde lo hemos sacado eso? Mira, mira, Chavalín, cómo aprende de Morton. Claro que sí. Al hijo de golosinas de Feo. Se ha activado una nueva misión. La facción nos ha informado de una colección de artículos importantes, hipertejido, los cuales están valorados en 600 pavos. Feo dice... tres cazahombres. Ahora no estamos para esto. Ahora no estamos para misiones. Siempre he pensado, tío, me cuesta mucho lanzarme a hacer misiones, tío. Porque tienes que preparar como lo de la caravana, que todavía no lo controlo bien, e irte. Y yo creo que en los inicios no. Cuando eres gente y la colonia funciona ya más o menos bien, pero es que ahora, tío, no me puedo centrar en misiones. Sería lo suyo, ¿eh? Pero me cuesta, tíos. Vale, otra habitación terminada. Bien, bien, bien. Me gusta que... Vamos a hacer una cosa. Y es que primero hagan estos tres suelos, ¿vale? O bueno, o estos. También me vale. El nevero lo tenemos ahí. Esto lo vamos a llevar para allá. A ver. Ahora. ¿Vale? También llevaremos la comida para aquí. Y ya tenemos esto aquí. En realidad, la cocina también la podríamos instalar aquí. Pum. Choli, ¿te puedes llevar la mierda esta, tío? Putos cadáveres, tío. A ver, le queda nada, ¿no? Tampoco va a ser esto dramático, tío. Y un cooking tools. ¿Veis? Ahí está, pum. Y más cositas, ¿eh? Vamos a ir metiendo cosas. Seguramente la cocina la pondré aquí y aquí va a haber decoraciones. Y si no, y si nos sobran, pues bueno. Bien. Genial. Hostia, 47 minutos ya, ¿eh? Es que, tío, me está pasando como con la serie de Mountain Blade, que estoy muy viciado y 40 minutos se me hace poco, tío. Se me hace muy poco. A ver, espadas básicas o armaduras. Magia, lo de refinamiento mágico debería ser una cosa importante para tirar para adelante, ¿vale? Carrier Beers. Cart. Es como una carreta. Es un wagon to carry para mover... No, vale. And goods across the unforgiving land. Vale, esto es como para moverte más rápido, poder llevar peso y tal. Una mesa de escriba. Terry Housing was a tablet which contain records, recipientes, along the tables, lay. Vale. Y desbloquea lo del escáner de profundidad, que es un mod que he puesto, pero que es como una mesa de investigación y una mina subterránea, ¿vale? Para hacerlo medieval. Es para que no te quedes así un poco stuck. Esto, claro, todavía no creo que nos deberíamos... A ver, unas cervecitas. Comida intermedia. Hombre, agricultura básica, ¿qué? Ajos, lentejas, cebollas... Es que quiero muchas cosas, ¿eh? Las tomas todavía no. Esto... Bueno, lo de las abejas. Colmenas de abejas, podría estar guay. Y el tema de las medicinas. Early Medieval Medicine. Estos son para las amputaciones, así que de momento nada. Hostia, cuestan un huevo, de investigación, tíos. No hay una mesa de...
Ingeniería. Tenemos una mesa avanzada de... Claro. Y hemos desbloqueado eso, vale. Yo creo que vamos a hacer un poquito de espaditas, ¿vale? Un poquito de espaditas mejores, porque hay que armar bien al personal, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí también. Gracias por haber llegado hasta el final del capítulo. Un poquito más largo de lo normal, pero estoy viciado y hay que avanzar. Se agradecen los comentarios, ya sabéis. Todo el que quiera aportar, pues bienvenido es. Y vamos a pasarlo en grande, tíos. Lo último que molaría ver es dónde se craftean las armas mágicas. Mira, ya podemos hacer los componentes, ¿vale? Lo veremos en el siguiente capítulo. Fierecillas, se os quiere un montón, se me cuidan y chao.